Y así es la vida. Toda la y así es la vida. Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Todo depende cuando tú puedas escuchar nuestra radio, tu radio, Onda Barricada. Y hoy vamos a entrevistar a la secretaria de la Mujer de CGT Andalucía, Leonor Yebra. Bueno, Leo, buenos días en este caso. Hola, buenos días, Lola, y a todos y a todas. Muy bien. Mira, Leo, bueno, hoy como día 25 de noviembre nos ponemos en contacto contigo porque es un día importante y donde hay muchísimas manifestaciones, ¿no? ¿Qué es lo que nos lleva a manifestarnos cada 25 de noviembre? Pues mira, el 25 de noviembre fue declarado el Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer en el primer encuentro feminista que en Latinoamérica, específicamente en Colombia, en 1981 se hizo. Se eligió el 25 de noviembre porque se conmemora el violento asesinato de la hermana Mirabal. Eran tres activistas políticas y fueron asesinadas a manos de la policía secreta del dictador Rafael Trujillo en la República Dominicana. Luego ya en 1999 la ONU sí dio carácter oficial a esta fecha y por eso celebramos todo o conmemoramos estos asesinatos en esta fecha en concreto, el 25 de noviembre. Y eso traspolado aquí en España, ¿no? También empezamos a tomar una serie de medidas, ¿no? Empezamos a concienciarnos de eso. Vamos a ponernos en contexto. ¿Cómo lo hacemos en España? ¿Qué ley hay en España? Cuéntame. Pues mira, en España, en 2004, tenemos la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Esta ley ya se reconoce por todos los partidos políticos que las mujeres nos matan, nos violan, nos asesinan, o etcétera. Sufrimos una serie de violencias por el hecho de ser mujeres. Entonces, también extrapolamos esta fecha, conmemoramos y reivindicamos que se cumpla de verdad esta ley, también apoyándonos un poco en el Tratado de Estambul, en el que tampoco se contabilizan las mujeres tal cual todas las asesinadas, sino que según el Tratado de Estambul tiene que contabilizarse cualquier tipo de mujer asesinada, no solo porque sea tu pareja, etcétera. Entonces, todas estas cosas intentamos el día 25 visibilizarle, que la gente sea consciente de qué es lo que está pasando, qué es la violencia de la violencia machista y no la violencia doméstica o la violencia intrafamiliar, etcétera. Cuando tú nos hablas de que no se estaban contabilizando todas las mujeres asesinadas según el Acuerdo de Estambul, ¿es por eso por lo que nosotras como CGT siempre llevamos un número superior de víctimas de violencia de género a lo que el gobierno está contabilizando según la ley orgánica? Pues sí, efectivamente, Lola. Por ejemplo, las asesinadas reales son 93 las que llevamos este año. Hace unos días fue asesinada una madre por manos de su hijo. Entonces, por ejemplo, en ese caso no se considera violencia machista. ¿Por qué? Porque es tu hijo. Entonces, sí que el Tratado de Estambul lo contempla, pero el Estado realmente todavía no lo está poniendo en práctica. Porque cuando tú vas a las páginas oficiales del Estado, sí te está contabilizando asesinatos de la antigua forma de verlo, de la forma de sin el Tratado de Estambul, claro. Pero si tú te metes, por ejemplo, en páginas oficiales donde son más neutrales, se ve claramente la noticia, si sale en los medios de comunicación y se ve claramente que es un asesinato por ser una mujer. Claro, ellos solamente cuentan lo que es la relación de pareja, ¿no? Y nosotras contamos a todas. Las acciones que nosotras que hacemos como CGT ante este al día de hoy, ¿qué acciones tienes tu conocimiento que como organización se están haciendo? ¿Cómo le damos visibilidad a las mujeres en CGT y sobre todo sobre la violencia que se ejerce contra ellas? Sí, mira, nosotros el 25 de noviembre no solo conmemoramos el 25 de noviembre realmente, nosotros todos los 25 de cada mes mandamos cartas a los ministerios
indicándoles que por favor se ponga ya la medida del pacto de Estado a funcionar al 100%, no solo un porcentaje pequeño como se está haciendo. Y entonces todos los 25 de noviembre le indicamos, le recordamos cuántas mujeres hemos sido asesinadas en ese mes. Y le vamos haciendo el recuento de todo el año, lo que va en todo el año asesinadas, no solo en el mes. Y no las que cuentan ellos, sino las reales. Entonces, una forma, un acto en el que pues, intentamos, no solo desde la Secretaría General, sino desde cualquier afiliado o afiliada, puede mandar también directamente a cartas a la subdelegación, también reclamando que se pongan medidas reales y que se tengan en cuenta pues que estamos siendo asesinados. Entonces es como unos correos masivos, ¿no?, que hacemos a los ministerios, ¿no?, reclamando, ¿no?, lo que es esta reivindicación. ¿Eso tú lo organizas aquí en Andalucía? ¿Cómo se organiza eso, Leo? Pues mira, desde Confederal, la Secretaría de la Mujer de Confederal, nos manda todos los meses pues este estudio realizado, consensuado, para que luego nosotras mismas seamos las que reenviamos de forma masiva ese día. Intentemos pues como colapsar un poco el correo de estos ministerios con este tipo de acciones. Desde la secretaría de cada provincia se hace, incluso de cualquier secretaría que tenga a nivel sindicato o a nivel sección sindical, se puede estar mandando este tipo de cartas. O a nivel personal, ¿no? Yo como afiliada a CGT podría mandarle mi carta al ministerio reivindicando que ponga medida, ¿no?, para eliminar lo que es la violencia que hay contra nosotras. Y a nivel andaluz, bueno, conocemos que está habiendo lo que la exposición de mujeres libres, de mujeres en el anarquismo español, que son nuestras mujeres que se organizaron, ¿no?, para luchar contra la, vamos, por la emancipación de las mujeres. Y cómo, cuéntame, ¿cómo le estamos dando visibilidad a esa lucha? Pues mira, aquí en Andalucía ya la exposición, como bien cuenta, se ha movido por varias provincias y hemos tenido ponentes especializados en el tema de cómo las mujeres se movilizaron, cómo no es ahora que tengamos asambleas feministas, etcétera, que esto ya viene de hace ya mucho tiempo, que las mujeres en el anarquismo fueron las pioneras en los movimientos feministas, en la reivindicación, en la lucha de las mujeres. Entonces, por ejemplo, ahora mismo, pues la tenemos en la Carolina, y vino Paula Ruiz a darnos una charla para introducirnos en el mundo del anarquismo, de las mujeres en el anarquismo español. Y bueno, por ahí la vamos a tener hasta el día 23-26 y pues en este momento. En otros puntos de Andalucía pues se ha estado haciendo también muy similar a este acto y hoy pues va a haber concentraciones, etcétera, además de recordar, pues sí. Si recordamos todos los asesinatos, lo que hemos estado contando el 25 de noviembre, también tenemos en mente la lucha que nuestros antepasados han tenido. Muy bien. Y luego a nivel andaluz, a través de los congresos siempre hemos sacado acuerdos y en este último congreso de Huelva es verdad que había medidas específicas para visibilizar la violencia que se ejerce contra las mujeres. ¿Qué tipo de acciones tú que estás organizando a nivel andaluz la Secretaría de la Mujer, qué tipo de acciones son las que se hacen? Pues mira, cada vez que hay una asesinada, en la página de CGT Andalucía colgamos una rosa negra con el nombre de la víctima, si podemos poner el nombre, si no siempre algún detalle de la provincia o dónde se ha asesinada, la edad, y no queremos tampoco poner muchísimos detalles, pero sí visibilizamos la noticia real y no solo las que nos ponen en los medios de comunicación. Nosotros las dejamos durante 24 horas e invitamos y concienciamos a que el resto de personas compartan también esa publicación para intentar un poco como llenar las redes de ese asesinato y que no se quede tampoco en el olvido. Claro, es visibilizar, ¿no?, que al fin y al cabo nos están matando y ser conscientes de que hay otra mujer más asesinada a causa de la violencia que se ejerce contra las mujeres. Y lo más importante es el concienciar, a formarnos, ¿sabes qué? Porque hay qué tipo de acciones son violentos, ¿no? Los micromachismos, diferenciar violencia
de género con violencia intrafamiliar o violencia doméstica, que no es lo mismo? ¿Cómo le damos visibilidad a eso como organización? Pues mira, aparte de que intentamos hacer formaciones específicas, y en cada una de las formaciones que se hacen en Andalucía, en CGT Andalucía, se intenta dar una pincelada del machismo, algo de feminismo, por lo menos que se vaya entendiendo más y se vaya interiorizando el hablar de forma feminista, el tratarnos de forma igual, etcétera. Pues mira, por ejemplo, ahora en julio, la última semana de julio, coordinada con la Secretaría de Acción Social de Andalucía, de CGT, se va a hacer la Escuela Libertaria. En este caso, se habla de feminismo y de cuidado, y de nuevas masculinidades. Entonces, es una forma también de interiorizar qué está pasando, que lo están matando, y de también de reconocer, pues cuando vemos un micromachismo o una forma machista de actuar de alguien que lo tiene ya como algo habitual en su manera de ser, pero no se está dando cuenta que está ofendiendo a una mujer en un caso, en ese caso. Entonces, poco a poco, pues intentamos hacer una lucha interna entre nosotros y extrapolarla al resto de la sociedad. Hombre, lo importante es formarnos, ¿no? Y la Escuela Libertaria, en este caso, ahí enfoca a nueva masculinidad. Bueno, en este caso son feminismo y cuidado, ¿no? Por lo que me comentabas que era la Escuela Libertaria de este año. Bueno, pues tenemos una cita para finales del mes de julio, porque al fin y al cabo en esta organización siempre es la formación, ¿no? La formación crítica, ¿no? El tener distintos puntos de vista de una cosa y luego nosotros sacar nuestros propios análisis, que en ningún momento es una formación que adoctrine, ¿no? Entonces, el problema, bueno, ya lo estamos viendo por los datos que tú me has facilitado, ¿no? De la de mujeres asesinadas que llevamos al día de hoy. Me quedo también con que es alarmante de que no se esté aplicando lo que es el Tratado de Estambul y se contabilicen todas las mujeres asesinadas, no solamente las que tienen relaciones íntimas, ¿no? Relaciones de pareja, porque hay muchas víctimas de violencia de género que no están siendo contadas. Y se nos presenta, bueno, sobre todo aquí en Andalucía, ¿no? Lo estamos sufriendo con los acuerdos políticos, donde nos quieren esta nueva formación de ultraderecha, quiere entrar en nuestros colegios con el PIN parental, que están haciendo, bueno, que los padres puedan firmar ese PIN parental y que no se les forme a nuestros niños y a nuestras niñas sobre identidad, sobre violencia de género, porque ellos no reconocen que exista una violencia de género. Y con lo que me quedo, sobre todo, con los datos que tú me has dado, que es que esto no tiene, no es que no lo reconozca, es que existe, ¿no? Por los datos que tú nos has dado. Bueno, pues. Sí, dato real. Son más de 1.000 mujeres asesinadas desde 2003, que se empieza a contabilizar, y no se contabilizan todas. O sea, tú te vas al organismo, un organismo oficial que dependa del Estado y no te la va a contabilizar al 100%. Claro. Entonces, bueno, pues aquí estaremos nosotras para visibilizar que sí existe una violencia contra las mujeres por el mero hecho de ser mujeres, que por eso nos están matando, por eso nos están asesinando, por eso nos violan. Y bueno, pues seguiremos la lucha, que no es poca. Agradecerte, Leo, como siempre, tu sororidad, tu cariño, tu entrega siempre a lo que es esta organización. Y nada más, yo ya me despido de ti. Muy bien, pues muchas gracias y que tengáis buen día, y que esperemos que todas y todos estemos hoy en la calle, en las concentraciones que va a haber en todos los puntos del país y reivindicando nuestros derechos. Muy bien, pues nada más, terminamos lo que es la entrevista con Leonor Yebra, que es nuestra secretaria de la Mujer en Andalucía, y como siempre pasamos a la reflexión. Nos sobran los motivos para dar visibilidad a quien nos están asesinando por el mero hecho de ser mujeres. Los datos, como bien ha dicho la compañera, son los que son. Eso no se puede camuflar. Sí existe una violencia contra la mujer por el mero hecho de ser mujer. La violencia doméstica se da, pues, porque se pueda la gente enfadar y pelearse el uno con otro, y existe una violencia doméstica que también hay que denunciarla. Pero la violencia que una mujer puede ejercer contra un hombre no lo hace por el mero hecho de ser hombre. Nosotras no nos creemos superiores a ellos. Nosotras no tenemos que estar limitándole sus libertades como hoy en día nosotras, sino no nos las limita.
Las mujeres anarquistas luchamos por la emancipación de la mujer y seguiremos luchando por ello. Y vamos a eliminar lo que son las violencias machistas, como sea. Muchas gracias, buenas tardes, buenas noches o buenos días. Y así es la vida, toda la... Y así es la...